Aleluya. ¿Puede sentir usted la presencia de Dios? ¿La puede captar? Usted y yo tenemos solamente que entregarnos, rendirnos al Señor, decirle: Dios, aquí estoy, ayúdame, necesito de ti. Bendito Dios. ¿Qué le parece si tenemos un momento de oración? Dios eterno y buen Padre, aquí estamos, Señor, rendidos a ti, entregando nuestras cargas, entregando todo lo que somos, todo espíritu se sujeta a ti, toda mente se sujeta a ti. Nuestra voluntad la ponemos en tus manos para que tú puedas obrar libremente en medio de nosotros. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera, trasciendes de generación a generación y tus testimonios y tus promesas son fieles y verdaderas. No hay nadie como tú, Señor, porque lo que tú has dicho siempre se cumplirá. Y hoy día nosotros vemos ante nuestros ojos, en nuestro tiempo vemos, Señor, el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas. Gracias porque nos sostienes, porque eres Dios fiel, porque hemos visto tu bondad, porque vemos, Señor, cada una de nuestras oraciones, que tú las respondes, Señor. Gracias porque estás en medio de tu pueblo. Gracias porque tú quieres ayudar, bendecir, levantar, hacer nuevas las cosas. Quieres redimir, Señor, nuestras almas. Pero permítenos dejarte, Señor, que lo hagas. Como dice esta letra, que hay un mover aquí. Permítenos a nosotros que tú puedas actuar en nuestra vida, Señor.
Gracias por todo lo que tú haces y por lo que harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, mi hermano. ¿Le ayudo a levantarse? Tome asiento. Vamos. Vamos. Amiga. Amén. Tome asiento ahí. Amén. Segundo de Corintios, capítulo 4. Busquen su Biblia. Aleluya. 4:7. Dice así en el nombre del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Es bueno verle en la casa del Señor. Cuando el apóstol está hablando en esta carta, él está expresando a través de sus labios lo que realmente es el ministerio para él. No le ha tocado fácil y está haciendo una carta autobiográfica a la iglesia de Corinto, una iglesia que había sido un poquito desordenada, ¿ya? Y había caído en el problema de escuchar más a los falsos maestros que al propio pastor que les había llevado el evangelio y los había constituido como iglesia. Y él está entonces dando su testimonio en toda la carta y él en este párrafo está reconociendo la debilidad de él como hombre, ¿ya? Porque sin duda que él reconoce que este tesoro, este evangelio que ha recibido de parte de Dios es algo tan grande, pero que lo lleva entonces en una vasija de barro. El tesoro de Dios en una vasija de barro. Algunas veces no alcanzamos a dimensionar lo que realmente es el tesoro del Evangelio. Las personas que... Hay dos formas de vivir este tesoro. Las personas que obedecen y las personas que desobedecen. No hay más términos medios. Y las que obedecen el tesoro del Evangelio pueden contar con la fidelidad de Dios y pueden gustar la fidelidad de Dios y pueden abrazar
la fidelidad de Dios y pueden ver todo el cumplimiento del Evangelio a través de sus vidas. Y las que desobedecen solamente abrazan todo lo contrario. Y aunque este tesoro va siendo comunicado por personas que son tal como usted, en este caso el apóstol, era un hombre con las mismas debilidades de los corintios, él podía llevar este tesoro y podía compartirlo, ¿ya? Porque este tesoro no era para guardárselo para él y su familia, sino que era para compartirlo con los demás. Y la diferencia, ¿quién la hace usted? La diferencia de lo que ocurra con el Evangelio, cuando a usted le llega, la diferencia la marca usted. Porque todo lo que tiene que ocurrir está establecido en la palabra de Dios, está escrito. No hay nada que, de lo que esté escrito que no se vaya a cumplir. Y Pablo reconoce entonces todas sus aflicciones, sus conflictos en la predicación del Evangelio como ministro, lo que le ha tocado sufrir, situaciones de enfermedades, hambres o situaciones que le ha tocado en caminos así con peligro de ladrones y como náufrago en alta mar. Y él en varias partes de la Biblia habla de sus sufrimientos en cuanto a lo que fue la entrega del Evangelio, llevar este tesoro, y él está de todas maneras agradecido. ¿Por qué? Porque él ve los resultados de su ministerio, que mucha gente está alabando a Dios, dando gracias a Dios, y aunque él está padeciendo estas contradicciones del Evangelio, que enfermedades, problemas, conflictos, y no lo está padeciendo por causa de que él ha tenido una toma de decisiones equivocada, sino que es por causa del Evangelio que lleva estas debilidades o estos conflictos. Y él está entonces agradeciendo a la misma iglesia de Corinto, le está dando el testimonio, porque esto trae entonces bendición para mucha gente. Él lo dice en el versículo 15, que todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Fíjese la capacidad del apóstol, que él no está centrado en sí mismo. Él no le importa padecer por el Evangelio, no le importa sufrir, no le importa pasar hambre en todos sus desvelos, ayunos, oraciones, todo lo que él tenía que hacer como un apóstol, ¿no?, para poder llevar la presencia de Dios. No le importaba ese padecimiento, porque mucha gente estaba dando entonces acciones de gracias a Dios, y eso a él lo confortaba, lo llenaba, y él lo padecía por amor entonces a esa iglesia de Corinto y por amor donde él iba a predicar. Todo lo padecía con agrado, con gusto. ¿Por qué? Porque eran, de una u otra manera, eran las cosas que tenían que acontecer. Porque si alguien ha de llevar el Evangelio, alguien ha de querer llevar vida a otros, si alguien quiere que a las personas le vaya bien y ocurran muchas cosas buenas en la vida de las personas, alguien tiene que morir. Y en este caso Pablo llevaba la vida de Jesús y la muerte de Jesús por todos lados donde iba. Y a él no le importaba sufrir para que otros conocieran este tesoro que era el Evangelio. Por eso, vasos de barro, débiles, imperfectos, pero él va llevando el Evangelio. Creo que en la Escritura no hay mayor amor que este. Lo mismo hizo Jesús. No hay mayor amor. Y lo dice la palabra, dice, no hay
mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Y Pablo lo estaba haciendo. Usted y yo estamos a lo mejor lejos de dar la vida por otros. A lo mejor usted podría dar la vida por su hijo, por su hija, si es que el hijo vale la pena. Porque hoy día hay hijos que avergüenzan a sus padres. Hay hijos que en vez de darle alegría a los padres le dan pura tristeza. Pero no, algunas veces no es por culpa de los hijos. Algunas veces es por culpa de la mala enseñanza de los padres. Algunas veces es por situaciones de vida que nosotros vivimos y luego las descargamos sobre nuestros hijos, y los hijos reaccionan a todo lo que los padres les damos nomás. ¿Ya? Pero lo cierto es que la vida sin Cristo se hace muy difícil. Y necesitamos a Cristo para poder vivir y vivir bien. Bueno, en este caso Pablo estaba sembrando a través de su vida el Evangelio. Y todos los que quieran sembrar el Evangelio van a tener que pagar su cuota aquí. Hay un arancel en la vida, en el Evangelio, en el ministerio, hay un arancel grande de sufrimiento. Porque algunos dicen, oh, qué lindo predicar el Evangelio, hermoso, maravilloso, yo voy a ir allá, voy a... Y creen que es una cosa de superestrella, ¿ya? O algo romántico, algo bonito, aventurero. Pero tiene que ver con la vida. Tiene que ver cuando usted y yo plenamente nos entregamos a Dios para cumplir un propósito de Dios y para ser esclavos de Cristo, pero por amor, ¿ya? Y aquí no hay que andarse quejando. Aquí cuando servimos a Dios o somos siervos de Dios, no hay que quejarse, porque si usted no entiende a lo que Dios lo llama, es mejor que no haga nada. Porque aquí no tenemos que quejarnos, simplemente tenemos que decir, aquí estoy, Señor, haga su voluntad, lo que tenga que hacer conmigo y lo que tenga que padecer y sufrir, bueno, amén, es lo que me toca, pero lo importante es que otros puedan recibir entonces la bendición del Evangelio, ¿ya? Entonces, el apóstol cuando expresa esta carta autobiográfica, no es la idea de quejarse, sino que la idea es de enseñar a los corintios, y la idea es que ellos puedan alabar a Dios. La idea del apóstol es justamente entregarle algunos principios que son necesarios para la vida cristiana. Dice en el 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿La vida de Jesús se manifiesta dónde? ¿La vida de Jesús cuándo se manifiesta en la persona? Cuando hay problemas. Cuando hay situaciones que el hombre o la mujer no puede sobrellevar. Ahí es donde la vida de Jesús se puede manifestar. Pero Pablo dice en este texto, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Le está hablando como de un padre a un hijo. Que él se niega, que él se sacrifica, que está actuando la muerte, que él está haciendo menos para que sus hijos sean más. Y esa es la parte lógica de un padre que ama a sus hijos, de una mamá que ama a sus hijos. Siempre se va a postergar para que el hijo o la hija sean más. Ese es el verdadero amor. El amor que está ligado con el sacrificio, está ligado con la negación, está ligado con la muerte del que va más adelante para que los hijos vivan. Es como cuando la mamá se saca el pan o dice, ya, toma hijo, y reparte el pan que tenía que comerse la mamá. Pero porque ve que los hijos no tienen entonces la saciedad de sus estómagos y prefiere
negarse para que sus hijos queden contentos. La muerte y en ellos la vida. Ahora, importante lo que viene a declarar, porque son principios que actúan paralelamente. ¿Ya? Y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ese espíritu de fe tiene que estar relacionado con la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha declarado, ese espíritu de fe. Es como cuando Jesús está en el desierto y le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, el Señor Jesús citó la palabra de Dios para defenderse contra el diablo. ¿Ya? Supongamos que usted está en una situación de escasez. Ya, y toma el Salmo 23. ¿Y qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si usted tiene ese espíritu de fe, no le va a faltar. Ahora, si le falta es porque tiene que desarrollar más la fe. Porque Dios permite esas situaciones, esas aflicciones, para que nosotros podamos crecer. Y Jehová es mi pastor, nada me faltará, no solamente la provisión económica, sino que lo afectivo, lo familiar, todo lo que usted desee, ahí está, en Cristo, dice que nada le faltará. Pero usted tiene que declararlo, confesarlo, llamarlo y luego vivirlo. Porque no es una cosa solamente por decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya, usted lo dice y luego... En la vida real, usted ve que no pasa nada. Es como que le está reclamando una sanidad al Señor, o le está diciendo, mira, Señor, estoy enfermo de tal o cual cosa, y la enfermedad sigue ahí, muy trucha, no se quiere ir. ¿Y qué va a hacer usted como cristiano? ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir confiando o va a seguir dudando? Vamos a seguir confiando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una decisión que yo tomé en la palabra de Dios. Porque Dios, ¿qué dice en su palabra este espíritu de fe? Dice que por sus llagas fuimos curados. ¿Ya? Entonces ahí está la base de nuestra fe. Por su llaga fuimos curados. Entonces, si el Señor dice que yo ya fui curado y veo una contradicción en mi cuerpo y que estoy enfermo y que hay, no sé, un cáncer, una hernia, una desviación en mi columna o en mi pierna, yo tengo que simplemente confiar en Dios, orar a Dios, ¿por qué está permitiendo esto, Señor? Y agonizar hasta el último. Agonizar. Por eso es que Santiago dice que Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. Porque el pobre no tiene de dónde agarrarse. ¿Ah? Y como no tenemos de dónde agarrarnos, nos agarramos de Cristo. Y está en nuestra agonía porque... No tenemos previsión, no podemos ir a sacar un bono porque no estamos inscritos en ninguna parte, pero nos agarramos de Cristo y ejercemos la fe. Pero el que tiene dinero, lo primero que hace, oye, llama al doctor, listo, tiene hora para mañana. Y si tiene amigos, ahora, ven, rápido. ¿Ya? Pero cuando uno no tiene, se tiene que agarrar de la fe y no le queda otra. Y agonizar hasta el final. Y muchas veces Dios hace tremendos milagros. Porque solamente acudimos a Él. Y a ninguna parte más. Y Dios lo permite. Lo permite para que nosotros podamos experimentar lo grande de Dios. Generalmente uno está tranquilo y contento cuando todo está asegurado.
Pero resulta que cuando uno no tiene nada, no tiene seguridad de nada, Cristo es toda su seguridad. Nada más que Cristo. Y ahí es donde uno puede entrar a conocer un poquito lo grande que es Dios. Así que usted no se aflija. No se aflija porque a lo mejor usted se puede comparar con otro y no tiene nada. No se aflija. Porque usted puede incursionar en el mundo espiritual. Y ahí lo puede tener todo. Yo me recuerdo años atrás no teníamos ni previsión, no teníamos nada. Y Dios nos sostuvo perfectamente. Y cuando venían problemas de enfermedad, Dios nos sanaba. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Orar más nomás. ¿Qué teníamos que hacer? Levantarnos a las 4 de la mañana a orar. A orar, bombardear el cielo. Un bombardeo hacia arriba. 3 horas de oración. Al otro día, 3 horas de oración. Al otro día, 5 horas de oración. Al otro día, vigilia de noche. Toda la noche pidiéndole a Dios. Y es la única manera de recibir. Porque usted se empieza a meter en lo espiritual. Usted se empieza a introducir en un mundo espiritual. Y empieza ahí a tocar. Y Dios no es sordo. Dios empieza a ver, este parece que me está buscando realmente con deseo, con intensidad. Este realmente está creyendo, está esperando. Hoy alguien me está llamando allá de Talca. ¿Y qué hora es? Bueno, Dios no tiene horario. No es problema. Pero ¿qué hora es allá en Talca? Hoy son las 4 de la mañana. Y está tocando el trono de mi gracia. A ver, Gabriel, respóndele. Tú vas a ir y vas a hacer esto. Y ahí va la respuesta. Y sabe, los ángeles se mueven a grandes velocidades. Y listo. Y es tremendo, claro, y usted conoce que vino un ángel hoy, vino un ángel de Dios, claro, pero si la Biblia lo dice, que son las flamas de fuego que están al servicio de los que serán herederos de la salvación. Ahí están los ángeles moviéndose cuando la iglesia clama, cuando usted agoniza y llora delante de Dios y le dice, Señor, yo necesito tu intervención, necesito que tú vengas. En esta situación te necesito, yo no puedo salir de esta esclavitud. Cuando usted se derrama delante de Dios, ahí es cuando viene el Señor. Pero si usted se pone a pelear con Dios, yo no sé, Señor, que tú no me respondes nunca, Señor, te llevo pidiendo como 5 años y... ¿Y qué es lo que está haciendo? Está quejándose. ¿Y qué es lo que está haciendo? No está creyendo. Porque la palabra de Dios dice que el que pide, recibe. El que busca, halla. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre. Y uno tiene que pedir a Dios, insistentemente. Yo siempre me gusta esa porción de la viuda y el juez injusto. Ahí estoy, pidiendo. Les he comentado muchas veces que yo tenía que cancelar situaciones que no eran por causa de haberme gastado un recurso, sino que era por causa de Dios. Acá, Señor, tengo que pagar el arriendo cuando arrendábamos ahí en Luna Oriente y no tengo para pagar el arriendo. Y tú sabes que yo no soy una persona irresponsable, yo soy una persona responsable y a mí me gusta pagar lo que yo debo o lo que me comprometí. Y no andaba nada tocando la casa a los hermanos. Hermano, tendrá unos 50 mil pesitos porque necesito juntar tanto para... No, tenía que pedírselo al dueño de la obra.
Entonces, Señor, mira, las ofrendas no han llegado, los diezmos no han llegado, no hay dinero para pagar el arriendo y necesito pagar. Así que, por favor, envíame los recursos. Y yo me ponía a orar y ligerito llegaba los recursos y podía pagar la situación que tenía que enfrentar. Entonces, usted y yo estamos a la misma distancia de Dios. Usted puede pedirle lo que usted quiera a Dios y Dios le va a responder, pero tiene que hacerlo con humildad, tiene que hacerlo derramando su corazón y tiene que hacerlo insistentemente y tiene que apartar tiempos para Dios. Porque nosotros creemos que Dios es nuestro servidor. Jesús, Jesús, te estoy llamando, ¿dónde estás? Ah, ya, respóndeme rápido. Te estoy pidiendo esto. Y tú eres Dios y respóndeme rápido porque ya me estoy cansando de tanto pedirte. Así no funciona. Hay que buscar un lugar solito, así tal cual Jacob pasó el vado de Jaboc y se fue allí a un lugar desierto solito y estuvo orando, orando y oró tan intensamente que vino un ángel y dice que agarró al ángel y se puso a luchar con el ángel hasta que logró lo que él quería. Ya le estaba pidiendo la bendición y el ángel le decía: suéltame, suéltame. Y él le decía: no te voy a dejar, no te voy a dejar si no me bendices. Agarrado con un ángel. ¿Usted se ha agarrado con un ángel o no? Claro. Josué le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y se enfrentó con un guerrero y que era un ángel de Dios. ¿Ve? Pero él, ¿qué es lo que hizo? Clamó, 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 hasta que hubo respuesta. Hoy día se necesitan Moisés, que se vayan al monte de la oración y agonicen allí y estén 40 días, 20 días, o estén como los apóstoles, 10 días encerrados para recibir el poder del Espíritu Santo. Se necesita detenerse, se necesita parar. Ahí están entonces los testimonios en las Escrituras, se necesita, porque aunque este mundo va muy rápido, acá Dios no tiene que ver con la tecnología y con eso, porque la tecnología de Dios es mucho más rápida, pero necesita ver corazones arrepentidos, necesita ver gente quebrantada, necesita ver gente humilde, porque el poder del Evangelio o la locura del Evangelio, como decía nuestro hermano, funciona. Porque el poder de Dios se hace presente, el Señor Jesús está aquí, pero uno se tiene que humillar, uno se tiene que inclinar ante Dios, porque con nuestras soberbias el Señor no nos va a decir: pasa, 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 no nos va a tomar en cuenta, pasa de largo nomás, pasa de largo. Pero si nosotros venimos con humildad de corazón y nos humillamos y reconocemos nuestro pecado y reconocemos que le hemos fallado a Dios y que hemos sido desobedientes y que no hemos hecho conforme a lo que Él nos ha pedido, ahí es donde Dios puede dejar su bendición sobre nosotros. No hay ningún amén. Hay puras caras pensativas. Bueno, nosotros también entonces creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Una promesa que Pablo viene a decir acá, porque también ese testimonio está en la Escritura. Este espíritu de fe está en la Escritura, es una promesa que está en la Escritura, que está declarada, la resurrección de entre los muertos. Ese mismo espíritu que opera en Jesús en el día que fue resucitado de los muertos,
Es el mismo Espíritu que va a operar en nosotros, en la iglesia. La muerte no va a poder detener el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque nosotros la mayor parte de las cosas las centramos aquí en esta vida. Todo nuestro tiempo, nuestra energía, ¿en qué la gastamos? En recoger recursos para la educación de nuestros hijos. Y después de la educación ya gastamos toda esa energía, la gastamos para asegurar nuestra vida. Y para el trabajo, la mayor parte de la energía. Pero resulta que eso es tan fútil, es tan perecedero, es tan volátil. ¿Qué es lo que pasó en el terremoto? Todo cambió. Y andaba toda la gente humilde. Pero ya han pasado, ¿cuántos años? 12 años. Y ya nadie se acuerda y están las mismas soberbias de antes. Y peores. Pero cuando estamos quebrantados, andamos con el rostro hacia abajo. Estamos quebrantados, estamos... Pero cuando pasan las situaciones, nos olvidamos. Me acuerdo, bueno, Dios tiene control de esas cosas. Voy a ver al esposo de una hermana al hospital que está complicado y yo entro a la pieza y lo veo, le digo, Dios te va a sanar, le digo. Te va a sanar y vas a salir de aquí rapidito. Pero yo sé que cuando tú estés en la casa, tú vas a negar a Dios y vas a decir que no fue Dios el que intervino, porque ya se te fue el aire de la amargura y te vas a olvidar de Dios. ¿Cierto que fue así? Porque cuando pasa el quebranto, nos olvidamos. No reconocemos que Dios lo hizo, porque ¿qué deberíamos hacer? Oh, Dios hizo esto, deberíamos ser agradecidos, deberíamos nunca olvidar que Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero muchas veces nuestra memoria es de corta duración y vamos a la casa y se nos olvida y ya creemos que fue producto de la circunstancia, producto que los médicos me atendieron bien, empezamos a darle la gloria a otras cosas y nunca le damos la gloria a quien tenemos que dársela, que es a Dios. Y eso me ha sucedido comúnmente en muchas personas. No es solamente exclusiva de una, o de dos, o de tres. Es de muchas personas. Porque cuando reciben los milagros, después se olvidan. Y en la Biblia también está el testimonio. ¿No fueron 10 los que fueron sanados? Sí, pero solo yo volví para agradecerte. Había vuelto un leproso de 10. Y la lepra era incurable en ese tiempo. Y era difícil para la gente. No había sanidad, pero Jesús la sanaba. Y uno podría haber dicho, pero ¿cómo no iban a ser agradecidos los 10 de venirle por último a dar gracias al Señor Jesús y después irse, po? Pero solamente volvió uno. Y eso es lo que sucede con la gente. Si toda la gente que ha sido sanada a través de estos 31 años que vamos a cumplir, 31 años, innumerable cantidad de gente, vecinos por aquí, por todos lados. Algunos, bueno, han fallecido porque era el tiempo de ellos. Pero toda esa gente estuviera aquí, no tendríamos dónde tener la gente. Tremendos milagros. Milagros regenerativos, milagros de cáncer, milagros de todos los tipos que usted se puede imaginar. Dios aquí ha hecho tremendamente unos milagros que nadie más se lo podría haber hecho, más que Dios nomás. Pero la gente rápidamente se olvida y no agradece a Dios con su vida.
Porque no es decirle, ah, Señor, gracias por el milagrito y me voy a pecar después. No, el agradecimiento tiene que ver con atesorar el Evangelio y con vivir el Evangelio y con ser luz y sal de la tierra con el Evangelio y dar testimonio siempre de lo que Dios hace con el ser humano. Es decir, uno se queda permanentemente. Esa es la idea. Pero aún así el Señor es tan bueno que sigue haciendo milagros, y aunque es como el papá con los hijos que sabe que se van a malgastar la plata, les da el dinero igual. Porque la generosidad de Dios es muy abundante, y Dios sabe lo que hace, y Él es Señor de todo, así que uno no tiene nada que alegar. Solamente uno es siervo nomás y mira las cosas de Dios, y los que se quedan bien y los que se van bien también, pero eso está en Dios. Pero ellos saben que nunca se van a poder excusar de que Dios no es real, porque Dios hizo milagros, y eso le va a favorecer o le va a ir en contra en el día del juicio, porque tarde o temprano se van a tener que enfrentar con Dios, y cuando haya que enfrentarse con Dios, ahí las cosas van a ser diferentes, ¿ya? Porque Dios es amor, pero también es fuego que consume, ¿ya? Y la gente que, conociendo de Dios, sabiendo de Dios, y no quiso hacer la voluntad de Dios, lo que le espera es un juicio de condenación. Y son más responsables. Y ese juicio de condenación, usted se va a presentar ante el juez, ante el tribunal divino, y el juez va a decir, al infierno. Y listo. No se le va a mover ni un ápice de la ceja o del pelo, porque ahí está perfecto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, ¿ya? Y en Tesalonicenses dice ahí, capítulo 4, acerca de la venida del Señor, dice que les envía un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tanta gente que se le predicó y prefirió creer en la masonería, prefirió creer en la bruja de la esquina, prefirió creer en el espiritismo, en los pañuelitos, no sé, ungidos, prefirió creer cualquier estupidez. Pero el Señor le va a decir, mira, tú no quisiste el amor que yo te ofrecí, así que ahora ya no, se acabó tu tiempo, te tienes que ir a ese costado, al costado izquierdo, apartados de mí, malditos. Y resulta que al Señor no le va a temblar la mano, porque Él no viene como el buen pastor, así con su cayado, como siempre lo figuramos cuando vino aquí a Jerusalén, ¿ya? Sino que viene como juez. Y el juez dictamina. Y la mayoría de la gente dice, Dios es amor, Dios es amor. Y tiene razón. Pero se aprende el Dios es amor nomás. Pero está el otro lado también, que es fuego consumidor. Y resulta que cuando usted tenga que presentarse ahí delante del Señor, nosotros nos vamos a presentar con Cristo. Porque caminamos con Cristo, hicimos la voluntad de Cristo, nos escondemos detrás de Cristo. Y Él es nuestro abogado, el que nos justifica. Porque si nosotros vamos solitos, somos fulminados, ¿ya? Pero el juez de toda la tierra va a decir, unos a la derecha, otros a la izquierda. A la derecha y a la izquierda. Y listo, los de la izquierda ya saben dónde van.
a la condenación eterna. Y los de la derecha, venid acá, benditos de mi Padre. Entonces, este tesoro del Evangelio se predica por todo el mundo. Está siendo comunicado día tras día, noche tras noche, por todo el mundo está la voz de Dios. Por emisoras cristianas, por radio, televisión, por diarios, por revistas, por eventos. Es increíble. Así que el hombre no va a tener ninguna excusa, ninguna, ninguna. A ver, ¿quiénes son los que dan más trabajo a los padres? ¿El que es obediente o el desobediente? Había una canción del monopatín, como decían, un conejito muy picarón, de colita blanca, como algo. Ya, pero este conejito era desobediente y siempre se metía en problemas. ¿Ya? La gente desobediente es la que trae los problemas continuamente a Dios. Y a los padres, y a los pastores, siempre problema y hacen trabajar a los que están en autoridad. ¿Y por qué no le enseñaron la responsabilidad a esta gente? Yo digo, ¿por qué los padres no le enseñaron la responsabilidad? ¿Por qué le dieron todo sin enseñarle? Cuando Dios con nosotros no nos da nada, sino nos enseña primero. Dios a nosotros no nos da nada, ¿sabía usted? Nada sin enseñarnos primero. Porque si nos da las cosas sin enseñarnos, no, nos vamos a perder. Y los padres, esa es la responsabilidad de los padres, de enseñarles, de corregirles, de hablarles, de hacerles responsables, porque es una cadena. ¿Acaso en la sociedad quiénes son los que dan problemas? Los irresponsables. Cantidad de millones de dólares el Estado gasta en gente irresponsable. A ver, control de drogas. Ya, todo tipo de conferencias para drogas que al final del 100% de dinero que se aplica para eso, el 50% se pierde en el camino. Ya, pero una cantidad de prevención de drogas. Mucho dinero, profesionales y todo. ¿Quiénes? Los irresponsables. ¿Quiénes van a la cárcel? La mayoría de los irresponsables. Pueden haber excepciones. Los que se tentaron, los que robaron, los que no hicieron caso, los que se fueron contra la ley. Pero los obedientes, los que se sujetan, nunca jamás van a la cárcel. Los que son trabajadores, los que son responsables en su empresa, nunca tienen problemas. ¿Quiénes tienen problemas? Los irresponsables, los que llegan atrasados, los que les contestan al patrón, los que nunca están contentos porque estoy ganando poco y porque no saben administrar su dinero, se lo gastan a la semana, les dieron el pago y a la semana ya no tienen, o a los 3 días algunos ya no tienen nada, porque son irresponsables. Y si usted traduce la irresponsabilidad, la va a traducir a un montón de situaciones. Y esos son los que dan problemas. Y cuando nosotros somos así con Dios, es ahí donde tenemos los problemas. ¿Se da cuenta? Entonces Dios desea que nosotros seamos responsables, que asumamos los compromisos, que trabajemos, que juguemos las reglas honestamente. Es como las carreras. Que algunos para ganar hacen trampa y llegan por ahí, por algún atajo. Pero si está bien controlada la carrera, usted hizo trampa, usted se vino por un lugar que no estaba señalizado,
Así que usted no ganó, ganó el que llegó después de usted. Entonces, que Dios nos libere de la irresponsabilidad. Hay tantas cosas que no nos bendicen, hay tantas cosas que nos maldicen. Y es porque no le hacemos caso a Dios. No es problema de Dios. El problema es que nosotros no hemos querido escuchar a Dios. Y en este caso, esta iglesia había sido irresponsable con el apóstol. Y eso le estaba de una u otra manera trayendo conflicto al apóstol. Pero aún así él está amando y no le importa padecer y no le importa otra vez volver a enseñarles, no le importa porque él los ama. Y una de las cosas que nosotros aquí podemos rescatar es esto, el amor que el apóstol tenía por las personas. El amor que, a pesar de que eran irresponsables y se equivocaban, yo alguna vez, oh Señor, estos que son irresponsables, ¿por qué no te los lleváis mejor? Pero sin embargo, Dios no actúa así. Oh, Dios tiene un amor, un amor, un amor y un amor. Ah, que yo digo. Claro, es un amor tremendo que uno no lo alcanza a dimensionar. Porque Dios lo sigue amando y lo sigue amando. Y lo sigue esperando que cambie de actitud. Que cambie de curso. Porque Dios, su amor es perfecto. No hay otro amor como el de Dios. Que aunque eres irresponsable y aunque te equivocas y aunque haces esto, haces esto otro y ofendes a Dios y ofendes a la gente, si te arrepientes de corazón, Él te puede ayudar y te puede enderezar tu camino. Y eso es lo tremendo del amor de Dios. Que puede perdonar, que realmente puede traer un descanso al alma, al corazón del hombre. Eso sí que es tremendo. Yo siempre digo, ahí a mí se me acaba la resistencia, se me quema la resistencia, porque mi amor es muy finito en comparación al amor de Dios. Dios no se rinde, siempre espera, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Dios no puede decidir por nosotros. Él nos va a resucitar y nos va a presentar delante del Padre. Entonces, esta es la contradicción que Pablo presenta acá. Por un lado, ve la realidad de este vaso de barro que se desgasta. Sin embargo, el hombre interior se va renovando con el entendimiento pleno. El Espíritu Santo, por un lado, va trayendo la vida de Jesús. El Espíritu Santo va trayendo el gozo, la paz, la esperanza, todo esto glorioso que lo va renovando a Pablo. Pero por otro lado, ve que su cuerpo va envejeciendo, se va desgastando, que las enfermedades lo van desgastando, que los conflictos también los desgastan, pero él se consuela que a pesar de esto, ya hay una renovación dentro de su interior y logra decir, estos problemas, todo lo que estoy viviendo es una leve, leve tribulación. Usted a lo mejor llegó con problemas. Llegó angustiada. Bueno, Pablo dice aquí es una leve tribulación. Usted en Cristo puede descansar. En Cristo usted puede hallar libertad. En Cristo usted puede hallar perdón. Aunque ha sido incisivo y ha sido rebeldón y lo que haya sido, usted tiene la solución en Cristo Jesús. Una vez más. Una de las miles de veces más puede encontrar lo que no va a encontrar en ninguna parte, solamente lo va a encontrar en Jesús.
Así es que esta leve tribulación, dice, momentánea. Entonces, él da gracias a Dios porque en él está trayendo un eterno y un peso de gloria tremendo. En lo que yo le decía al comienzo, yo me siento contento con Dios. 31 años sirviendo a Dios y me siento contento y digo, Señor, yo estoy comenzando contigo. ¿Por qué? Porque el Evangelio me ha hecho bien. Ya no tengo, tengo 31 años menos que se me fueron. Pero estoy emocionado de seguir viviendo con esperanza, con gozo, porque todo lo que he vivido, en vez de traerme ese desánimo, eso, trae un eterno peso de gloria. Y aunque hay situaciones y problemas y conflictos y cosas con las cuales luchar, yo tengo el ánimo y tengo la fuerza en Dios para poder seguir adelante. Hasta que Dios diga nomás. Y eso lo hace Dios. Porque imagínese a Pablo, o imagínese un pastor machacando, machaca que machaca. ¿Ya? ¿Y qué pasa? El hombre se puede amargar y decir, ah, esto es un... No van a entender nunca, mejor me voy, me dedico a mi familia, me olvido. Como muchas familias cristianas dicen, no, que voy a estar en la iglesia, que voy a soportar a su hermano. No, mejor me retiro. Así de a poquito me retiro. Y Pablo está igual, como membrillo colegial, machacado por todos lados así, para comérselo con sal. ¿Ha visto los membrillos ahí, golpeados y con sal, que son ricos, cierto? Así está Pablo. Dice, atribulado en todo, mas no desamparado. En angustia, mas no desesperado, llevando la muerte de Jesús. Él, a medida que va viviendo el ministerio, está muriendo. Porque cuando uno muere, deja de sufrir. Ayer me reía porque... Ayer, fuimos a la ciudad de Los Ángeles. Entonces llevaba un pastor y le dije, a usted le toca pagar el peaje. Y resulta que de repente me acuerdo que a lo mejor me sirve este para pasar el peaje. Y el papelito lo presenté, así servía, y entramos. Entonces le paso el billete atrás y le dije, usted pasó el billete con elástico, le dije. Entonces, porque se le devolvió el billete. Y me reía y él se reía también. Y sacamos una lección. La ofrenda, cuando uno viene y trae la ofrenda o los diezmos, tiene que morir a eso. Porque si usted empieza a pensar y trae y pone la ofrenda, ¿y qué van a hacer con mi ofrenda? ¿Y dónde va mi ofrenda? ¿Y para dónde va mi ofrenda? Y no muere. ¿Y qué habrán hecho con la ofrenda? Y va a pasar un mes y va a estar pensando en esa ofrenda. Entonces la ofrenda es muerte. Cuando usted viene a ofrendar, porque la Biblia, eso es la ofrenda, la primera ofrenda que hizo el Señor fue una ofrenda en donde tuvo que matar un animal para vestir a Adán y Eva por causa de su pecado. ¿Ya? Y la ofrenda significa muerte. El cordero pascual tenía que morir, ¿cierto? Traía el corderito pascual para celebrar una fiesta y tenía que morir para que después celebraran la fiesta. Entonces, cuando uno aprende a traer la ofrenda o los recursos a Dios y muere, y se olvida, no, murió ahí, la puse en el ataúd, murió. No sufre más. Porque es un proceso que uno vive, ¿eh? Porque cuando traía los diezmos uno, yo me acuerdo, llevaba los diezmos y decía, porque de primera lo ve como un sufrimiento, y decía, chita, saqué el diezmo de mi sueldo y eran tanto dinero y podría haberme comprado un par de zapatos, ¿eh? Y podría haberme comprado no sé cuántos kilos de carne y podría. Porque no muere
¿No? Entonces uno calcula así, ¿eh? Es la forma que uno tiene de mirar. Me pasó a mí, así que yo creo que a usted también. Y ya, pues, y se va, y se va, y se va. ¿Y qué van a hacer con eso? Porque uno quiere saber todo, quiere tener el control de todo. Y resulta que cuando uno aprende ese principio de la muerte, uno descansa. Se llora, ¿cierto, mi hermana Marta? Se pasa mal, se echa de menos a la mamá. Pero ya quedó allí y descansamos. Sabemos que está ahí y que ya partió con el Señor. Y tenemos que soltar. Algunas veces vamos viviendo el luto, pero algunas veces no queremos soltar, no queremos soltar, no queremos soltar, y como que queremos seguir angustiados. No, pero hay que soltarlo. Porque es doloroso, un momento difícil, doloroso. Y de amor, y de cariño, y de todo lo que se vive. Y hay que soltarlo. Y cuando usted ya lo suelta, es donde usted puede descansar. Si no lo suelta, va a sufrir. Y claro, esas cosas que parecen sencillas, a uno le cuesta entenderlo. Varias veces le he comentado eso, que mi mamá dijo, yo me reía del Evangelio y, usted con sus cuestiones, yo me voy a ir a Japón y todo eso. Y ella, no, si yo ya se lo entregué al Señor, yo descansé con ustedes, oré muchos años, se lo entregué al Señor y ahora ustedes las ven con el Señor, listo, y nada más. Y descansó. Y yo me reía, no, si yo ya descansé, me dijo, ya, ustedes son de Dios y Dios se va a encargar de ustedes. Y listo, y no se preocupó más, no lloró ni una lágrima más. Lo entregó y lo entregó. Y eso es lo que uno tiene que aprender. A entregar las cosas, a entregar las cargas, a dejarlas ahí en el altar de Dios. Porque algunos vienen al altar de Dios y agarran la carga como el elástico y se la llevan de nuevo. Pero hay que dejarla en el altar de Dios y ahí tiene que estar. En la presencia de Dios. Porque ahí hay solución. Porque si usted se la vuelve a llevar y vuelve a experimentar las cargas, no es el plan de Dios. Dios nos hizo libres. Y esa libertad la podemos disfrutar todos los días. Y todas las promesas de Dios podemos reclamarlas. Si usted tiene alguna necesidad, usted tiene que insistir. Insistir, Dios, aquí está mi necesidad. Dios, te estoy pidiendo esto. Dios, yo sé que tú tienes el poder, pero yo te presento mi necesidad, Señor. Y aquí está delante de ti. Interven tú. Y Dios va a intervenir. Si usted tiene fe, si usted cree, si usted busca a Dios, porque dice que el que cree en Dios tiene que buscarle a través de la fe, que es galardonador de los que le buscan. Si usted se arrodilla para orar a Dios, usted sabe que Dios le está escuchando. No tiene que dudar. Y si no, no se arrodille. ¿Para qué va a perder tiempo? Sería una locura pedir algo, saber que yo no lo voy a recibir. A ver, es como decirle a hermano Marcelo, me vas a pagar $1,000,000. $1,000,000. Yo sé que el hermano Marcelo no tiene $1,000,000. No me lo puede dar. ¿Cierto? No me lo puede dar. Es lo mismo. Porque yo sé que él no me lo puede dar. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo? Yo cuando vengo a Dios, yo sé que Dios me lo puede dar. Y es por eso que vengo a Dios. Y por eso me levanto cada mañana a orar. Y por eso algunas veces tengo tiempos a solas con Dios. O me encierro en un cuarto. O me voy al campo. No sé, en alguna parte ahí estoy con Dios. Porque sé que el único que puede dar y puede proveer
a mi necesidad, sea de cualquier tipo, es Dios. Y Dios escucha al quebrantado de corazón, al humilde de espíritu, Dios lo escucha. Póngase de pie. Siempre las personas nos solicitan oración y eso es bueno, pero todos estamos a la misma distancia. ¿Cuál es la distancia? A ver, usted y yo podemos hacer el mismo ejercicio. Y nos vamos a pasar más abajo. Esa es toda la distancia de arrodillarnos y pedirle a Dios. Y Dios le va a escuchar, porque Dios es bueno. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que nos trae, Señor, los principios por los cuales, Señor, nosotros debemos vivir. Ayúdanos a tener entendimiento, a que esta palabra no sea un tiempo perdido más en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que de una vez por todas podamos entender que nuestro bien es estar cerca de ti. Tú suples todas nuestras necesidades. Tú eres el que nos corona de favores y de misericordias. Lo que sucede con nosotros es que nos quedamos con los favores y las misericordias. Y nos apartamos, nos vamos cuando deberíamos quedarnos. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón. Porque tú dices que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un pan espiritual que da vida. Las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Son las palabras que tú dijiste, Señor Jesús. Y estas palabras traen vida eterna, traen gozo, traen esperanza. Las palabras del Evangelio traen alegría al corazón. Da gusto caminar contigo, Señor, de obedecerte, porque es como una noche totalmente oscura, caminando con el farol de tu palabra o con la antorcha de tu palabra. Nunca nos vamos a caer, nunca nos vamos a extraviar, sino que siempre, con la luz de tu palabra, llegaremos a buen camino, a buen terreno. Todos los resultados, todas las promesas de tu palabra son para nuestro bien, nos hacen bien. La ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. Señor, David da el testimonio, Señor, de que tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón. Y Señor, a través de los años hemos podido experimentar tu bendición. Hemos podido experimentar, Señor, el gozo de la salvación, la seguridad de nuestra familia, la seguridad, Señor, de la congregación, la seguridad en todas las áreas del saber y del actuar que tenemos como ser humano. Porque siempre tu palabra nos hace bien y nos trae bien. Siempre las promesas tuyas tienen un cumplimiento para aquellos que las creen y las atesoran en el corazón. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender que
lejos de ti no hay nada, pero que cerca de ti está todo. Gracias por tu presencia, gracias por tus caricias, gracias porque cuando te alabamos sentimos tu presencia. Gracias, Señor, por todas las oraciones que se han hecho durante estos 31 años. Gracias, Señor, por el templo que existió abajo, Señor, y que ahora se está renovando. Gracias, Señor, por tantos desvelos, por tantos trabajos, Señor, que se han hecho durante estos 31 años de avanzada, de predicación a la calle, de visitación, de consejería. Gracias, Señor, porque todas las personas son responsables de esa palabra que se les dio en algún momento, de esas oraciones contestadas, de la provisión, Señor, que hubo abundante en distintos momentos. Porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Gracias por todo lo que haces. Gracias porque solamente en ti encontramos lo que no encontramos en ninguna parte. Te bendecimos, te damos la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, para tener este entendimiento y así ser más sabios, ser más entendidos en lo que es nuestro servicio a ti, Señor. Gracias por el testimonio de Pablo, Señor. Este hombre que estuvo dispuesto a caminar contigo, Señor. Que estuvo dispuesto a hacer grandes sacrificios por los demás. Sin duda que ahora está en tu presencia, disfrutando, gozando, porque fue un hombre íntegro y fiel hasta que llegó a la meta. Ayúdanos a nosotros para llegar a la meta en fidelidad, en integridad, llegar enteros, Señor, contentos, alegres, no quejándonos, sino disfrutando cada día de las promesas del Evangelio. Como Pablo dice, con la cara descubierta mirando al Señor, como en un espejo la gloria del Señor, transformado soy a la misma imagen de nuestro Redentor por el Espíritu Santo de Dios. Señor, que el Espíritu Santo de Dios pueda tomarnos, que el Espíritu Santo de Dios pueda agarrarnos y no soltarnos, para que podamos caminar con felicidad, con esperanza, con gozo, con alegría, Señor, haciendo tu voluntad. Aleluya, gracias, Señor. Si hay necesidad, levanten sus manos. Dios eterno, usted ve las manos levantadas, usted conoce. Señor, antes que esté la palabra, usted ya la conoce. Yo te ruego, Señor, que usted la supla, que tenga misericordia, Señor, y conforme a su anhelo y voluntad, Señor, cada mano levantada, Señor, pueda recibir lo que está pidiendo de ti, porque venimos a un Dios vivo y verdadero, a un Dios que escucha nuestro clamor, a un Dios que se complace en hacer misericordia con cada uno de nosotros. Le damos la gloria a usted, le honramos, le agradecemos por sus múltiples bondades y gracias, Señor, de antemano, porque tú respondes cada necesidad. En el nombre de Jesús, fluya tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.